vamos a empezar. Primero hay que conocer el material que tenemos en nuestras manos. Saquen todo su kit, por favor. Es lo que les pregunté, si querían, es el bouquet. Las que quieran quedarse enfermos, lo hacemos. No está complicado, no tiene tanto detalle. Muchas veces los detallitos son lo más, es lo que más nos entretiene. Ahora sí que yo le calculo, son, yo les dije 5:30, ¿verdad? Que terminaba la clase. Yo pienso que para las 5:30 sí, si nos damos la prisa, sí lo sacamos. La otra, ¿qué? Ok, lo hago, ustedes lo miran y lo hacen y nos pasan el video o las fotos de ¿sí? Yo lo voy a hacer, la que lo quiera seguir, lo puede seguir. Y yo les ayudo, la que ocupe ayuda, para que vayamos avanzando, que tienen preguntas. Las que lo van a hacer conmigo, chicas, voy a empezar a dar las instrucciones. Las que lo van a hacer conmigo, saquen su kit, por favor, vean el material que tienen. Tenemos 4 globos naranja, 4 cafés, 4 amarillos del número 12 y tenemos unos blancos, 4 blancos. Tenemos el globo, estos son de diferentes medidas, algunos son 36, 42, dependiendo la figura, este es el size del globo, como este es de 17 pulgadas, el que yo tengo. Tenemos unos globos de 5 pulgadas, hay 9 globitos de 5 pulgadas, tenemos globo de 2.60. Tienen 4 globos de un solo color y tienen un café. El café es con el que vamos a estar amarrando el buquet. Tienen unas guindas que son para pegar. Eso lo vamos a poner hasta el final. A usar al final. Los globos blancos, 2 globos me los van a separar porque estos se van a llenar con agua. Daisy, ¿me ayudas a ponerme la base, please? Se van a llenar con agua y ahorita empezamos. Vamos a entrar los cafés al número 9. El café calibrado a 9, inflen 2 y tienen 2. De una lapicera, de un palito, de un popote. ¿Dónde podemos agarrar un palito? ¿Los blancos? En la tienda del dólar yo compré estos de madera que no sean picudos para que no les revienten sus globos. ¿No tienes aquí uno extra? Aquí tengo, sí. Pensé que me preguntabas como dónde. Aquí tengo. ¿Quieres el café blanco adentro? Sí, nada más para que ligeramente se cambie el tono. Thank you.
Del 9. Van a inflar, ya tienen su globo de... ya tienen su figura inflada. Vamos a inflar. Tenemos que ir calculando
Porque a veces en el primer, en la primera presionada, miren, se empiezan a inflar los demás. Pero ya quienes ya tenemos un poquito más de práctica, ya sabemos en qué momento tenemos que parar. Esto, por ejemplo, está todavía muy aguado. Cuando yo lo presiono y ya el globo no se me apachurra totalmente, hasta ahí queda. Este todavía está manejable, pero si lo toco de acá ya está duro. Si lo toco de aquí todavía me deja presionar, quiere decir que no está pasado de aire, vaya. Con el 260 que tenemos, vamos a agarrar de la boquilla. Pueden hacer lo mismo que hicimos con el globo de 18 pulgadas, que es amarrarle aquí para poderlo sujetar, o bien con este de 260 lo amarramos directamente, lo que se les haga más fácil. O incluso le pueden cortar un pedacito, o si tienen sobrantes, agarren el sobrante. Hacemos lo de hace rato, amarramos, pero en este caso vamos a amarrar que quede mitad y mitad, que quede al mismo tamaño, porque vamos a ocupar los dos polos. Tócalo de medio, como lo siento que medio ya está apretado, ¿no? Ya. Aunque ya las orejitas se paren, ya es suficiente. Igual, el cuello del globo foil con el globo 260, para asegurar el globo foil. Tengo dos puntas, ¿ok? Dos extremos. Voy a sentar el globo. Siempre hay que ver la forma del globo y ver cómo se va a acomodar en el otro. Aquí vamos a ver que se va a acomodar así. Si yo lo hago así, por ejemplo, lo siento en las puntas, en estos, no sé, ni sienta aquí, ni se sienta aquí. Tengo que hacerlo en la ranura, en medio. Entonces, estiramos el globo 260 y lo mismo, lo vamos a pasar hasta abajo. Lo jalamos, lo cruzamos y nos lo llevamos para arriba. Y en medio nosotros vamos a tocar con nuestras manos, vamos a tratar de no quitar presión, pero a la vez no jalen de más tampoco, si no lo pueden reventar. Simplemente es para que el globo se siente bien y no quede aguadito. Lo amarramos acá en medio. Queda así amarrado. El globo tiene que pararse solito. No tiene que, cuando lo sueltes, no se tiene que ladear. ¿Eh? Tiene que quedar. Aquí es donde muchas veces piensan que el globo tiene gas, pero resulta que simplemente se la amarre. El que lo sepamos amarrar, no necesita que le pongamos helio. Ok, entonces ya tenemos ahí ese. Ahora vamos a inflar. ¿Se acuerdan la técnica que les enseñé para hacer uno de estos en tres? Vamos a inflarlos primero a su totalidad. Le sacamos el aire y lo volvemos a inflar más o menos así. Es un aproximado, es como un 5, 6, más 5, 5 más o menos. Amarramos hasta la orilla, hasta medio adelante del cuello, hasta acá, que quede así. Hacemos la primer burbuja. Vamos a hacer el de tres. Y enroscamos. Ya tenemos una. Yo me apoyo mucho de mi cuerpo. Te diré dónde no. Hacemos la segunda burbuja, que es dividir. Dividimos esta. Miren, yo con mi mano, con este brazo, estoy cuidando que la otra no se me mueva, si no se me va a deshacer. Y aquí hago la otra burbuja. Cuando ya tengo las tres, solamente las de las orillas las voy a torcer, las voy a enredar entre ellas. Sin miedo, háganlo. Y ya tenemos tres. Lo mismo vamos a hacer con los otros globos. ¡Yee!
bueno, una de las que es la parte de la distorsión, podemos ahorrar material, economizamos y a la vez es algo, estamos ahora sí que creando cosas diferentes, ¿no? Es lo, podemos usarlo el número 5 y hacer tres, un trío, como lo hicimos en la barra, y queda más perfecto, vaya. Pero esto no, nadie nos dice que está mal tampoco, ¿verdad? Y aquí estamos economizando. Me contestaste la primera pregunta, es lo que yo les dije a la gente. ¿Para qué van a comprar una bolsa de 11 pulgadas, 9 pulgadas, y una de mide hasta del 8 y del 7? ¿Really? Uh-huh. Con la de 11 pulgadas, haces todo. Tres pulgadas. You don't need no more. You're saving money. Aquí si yo hubiera usado cada globo para que fueran 3, 6, 9, 12 globos los que yo iba a usar, en lo que ahorita estoy usando solo 4. No es una exactitud, pero dependiendo del tamaño de tu globo, si no tienes algo para que sea más grande, puede ser también, o puede ser poquito menos. Ahí está, tal vez a donde lo tenías que cuesta un poquito más trabajo, pero es más o menos este. Por ejemplo, si están agarrando un globo de 16 pulgadas, no lo van a dejar a esta medida, porque el de 16 tiene más látex, entonces lo pueden dejar como a un 7 o un 8 y lo van a dividir a lo mejor en 5 burbujas. Todo depende del globo que estén trabajando. Puede quedarnos una más chica que otra. Miren, en esta me quedaron unas más grandes. No hay una medida exacta aquí. Ya mezclamos. También hago repostería. Hablo de mezclar. Ya lo torcimos para que quede así. Buscamos nuestro globo. El 260 café que está en el centro y lo vamos a sacar hacia un lado. Vamos a agarrar uno tratando de que los cuellitos nos queden escondidos, o si no al final solo le cortamos esos sobrantitos y vamos a empezar a hacer como los detalles. Aquí con el 260 vamos a enredar. Sí, todos estos, los cuatro, los vamos a sujetar del 260. Aquí hay un tip. Si estamos poniendo el de la orilla, no voy a pasar el globo por aquí, porque aquí se va a quedar atravesado. Me lo voy a traer por atrás y lo voy a sacar por en medio. Depende de donde lo voy a poner, tengo que sacar el globo por ese lado. Lo voy a sacar por aquí y aquí le voy a poner el otro. Lo sujetamos. Amarillos, ahí hay que mirar. Vamos a poner dos a los lados, uno en medio. Si el globo 260 no les ajusta, me dicen que no hace nada.
Si les falta algo para amarrar, me dicen. A mí ya se me permite, ya dio todo lo que tenía que dar el café, entonces ya agarré otro. Y lo que estoy haciendo es, para no sujetarlo de allá, primero estoy amarrando mi trío. Este lo quiero poner aquí arriba, lo paso por el medio y me queda de esta manera. Tenemos 9 globitos. Aquí vamos a hacer, se puede decir, los tríos como realmente tendrían que ser usando los individuales. También, no siempre es necesario que calibremos. Aquí, si ustedes quieren hacerlos de diferente tamaño, lo pueden hacer. Sería como hacer un orgánico o aplicar lo orgánico en su buquete. Yo aquí más o menos, ahora sí que a la vista, yo voy a guiarme tratando de hacerlos igual. Y los amarro. Solamente voy a unir mi trío. Hacemos los 3. Yo lo estoy haciendo a tanteo, que casi todos me queden igual. Es más o menos un 4, 4 y medio. Si lo quieren calibrar, lo pueden calibrar. Y lo vamos a poner en el buque. Ahora sí que donde ustedes quieran. Si yo le voy a poner el verde aquí. Ya que ustedes me van a dar, de acuerdo a su figura, ustedes se van a ir acomodando con ustedes. Vayan queriendo. Yo le quiero decir
los globitos. Ahora vamos a inflar los del número, los del 2 al 3. Ya tienen los chiquitos, vamos a inflarlos del 260, tenemos cuatro globos 260 naranja, los vamos a inflar a seis compases. También pueden amarrar de las boquillas, de los cuellos del globo. Por ejemplo, si aquí yo quiero poner este, lo voy a poner por acá. Puedo agarrar una boquilla de uno de los que estén aquí y ponérsela. Voy a poner aquí. No, con un café que tienen un café. Si ya no te da más, ahorita te doy otra. Aquí lo que hice fue ponerle una extensión. ¿Te acuerdas lo que le dije de los sobrantes? Todo el globo que se nos revienta hay que guardarlo. Yo necesitaba, lo quise amarrar del cuello, pero el cuello no llegaba al otro cuello. Entonces yo le puse una extensión de otro de 5 pulgadas que estaba reventado para que me dé más, un poquito más margen de amarrar. Y de esta manera yo lo puedo meter y ahora sí llega hasta donde está el otro. Nada, nada, nada es basura. Ahora sí que hay algunos que definitivamente ya no nos podemos rescatar para nada, pero casi todo lo que se revienta ustedes reciclenlo. En algún momento tenemos que hacer una flor y nos sirve para hacer una burbujita. Esos son ¿qué sea? ¿Qué pasó? No puedo hacer el amarillo, creo. ¿El amarillo? Tenemos cuatro globos 260 del mismo color. Los vamos a inflar a 6. Todos 3, 4, 5, 6. Lo hacemos así, es una manera de que estire un poquito más. Y vamos a amarrar punta con punta. Les va a quedar así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí no estoy amarrando, lo amarro hasta que lo uno con esto. Son seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ponerlos todos del mismo color.
Pero también pude haber puesto uno de cada color, uno verde, uno burgundy, uno ivory, uno amarillo. Es la combinación que le queramos dar. Yo los quise hacer, en este caso, enfocarme más al naranja. Ah, por ahí creo que uno les puso puro verde. La gente aquí ya tiene puro verde. Pero ustedes es lo que ustedes quieren. No, solo los estoy inflando a 6. Fíjense bien, acá está el nudo o el amarre que tengo. Acá está el martillo. Yo hago esto y luego hago esto. ¿Para qué? Para tomar cuál es la mitad. ¿Cuál es exactamente la mitad? Hago esto y yo voy a torcer. Le vamos a dar unas 4 o 5 vueltas y luego un poco lo voy a meter por el otro y voy a hacer esto. Esto es para evitar que se me desenrosque mi globo. Acá está el cuello. Hago esto, lo junto, lo enrosco y lo meto. Lo mismo a los 4. Y lo cruzamos. Igual. Puede ser que le quede uno un poquito más corto que el otro, etc. Ahora vamos a hacer dúos. Lo mismo que hacemos con los otros, pero este es 2.60. Aquí vamos a hacer un dúo. Son dos globos, pero divididos en dos. Ahora sí que tenemos el amarre ahí para que nos salgan como 4 en 2. Tenemos el otro y lo vamos a meter y lo vamos a entrelazar en todo el globo y estamos formando una flor. El último, igual. Sin miedo, ustedes fuérzalo. Métanlo, tiene que quedar bien seguro que lo pasen de un extremo hasta el otro extremo para asegurarnos que quedó bien. Esta es una flor. Perdón, ¿cuántas cosas, verdad? 6. 6, depende del tamaño que quieras. Como yo no la quería muy grande, le puse 6. Si quieren darle 7, 8, les va a quedar más grande los gajos. Ah, César, ¿cómo le llamas tú hasta? La verdad, mi nombre es yo nunca he escuchado a alguien que le llame por un nombre específico ni en un video. Y yo le llamo flor de gajos. Ahora sí que para mí una flor de gajos se me figura en... Ahora sí que ustedes, como la ubiquen, para mí ya tengo muchachas que cuando me ayudan a trabajar, ya se... Ah, vas a hacer una flor de gajos y ya saben que me refiero a eso porque yo ya ese nombre le bautice, vaya. Entonces... ¿Viste la línea? Ayer que andaba, que tengo bastante colgado. Ajá. Llegaron dos personas y luego llegaron 4. Y además llegaron a ver esto. Me dice, no, dame tres pasos para hacer esto. ¿Cómo hiciste? Me sacaron del baño porque yo me estaba en el baño que yo ya me iba. Para enseñarles a comer. Nada más me quedé para enseñarles a hacerlo. Bueno, madre. No tiene ni nombre. Ajá. Algo como eso y ahí va uno. Ah, ok. Ok, creo que les puse el globo de 2.60 de menos. Si les hace falta, aquí les doy. Vamos a agarrar igual, porque si no, lo pueden hacer con un cuello, pero como tienen que llegar hasta el centro del buquet, entonces mejor agregamos una conexión. Aquí no importa que no lo amarren, aquí simplemente con que el globo que le estén poniendo lo pasen entre todo el... Entre varios gajos se va a perder y no se va a desamarrar. Y ya les queda así, miren. No lo amarré, simplemente lo torcí, lo enredé ahí. Aquí ya vamos a ver nuestro bouquet. Hacia qué lado yo le quiero poner la flor. Por ejemplo, aquí mi calabaza. Veo que se está haciendo para atrás. Vengo, trato de bajar esto para que la calabaza se enderece y quede así. A mí creo que me gusta más de este lado. Ya ustedes pongan donde ustedes quieran.
tenemos la extensión, la vamos a llevar hasta el centro y lo amarramos del mero centro de nuestro bouquet, de un cuello del otro o de un 260 de los que tenemos en medio. Y ahí está. Como estos ya me quedaron escondidos, yo voy a sacar estos amarillos y se los voy a poner enfrente. ¿Qué tal? Y este es un bouquet de Thanksgiving. Y ahí está. Esto es de lo más sencillo, la verdad. Entre más, miren, ahí está. Entre más detalle le pongamos, por ejemplo, si ya nos ponemos a hacer unas burbujas, nos ponemos a hacer una flor, todo eso le va dando más, es más detalle, vamos a invertir más tiempo y por lo tanto tenemos que cobrarlo más. Es más material y más tiempo, más elaborado, más bonito. Entonces vendemos, nosotros estamos vendiendo nuestro trabajo, pero también nuestra la presentación. Si yo le empiezo a poner detallitos, esos detallitos me están quitando tiempo a mí. Estoy invirtiendo material, entonces hay que cobrar todo lo que le estemos agregando. ¿Okay? Y pues este bouquet, como tiene la pesita de agua, se supone que es para eso. Miren, no se supone, es para eso, para que siempre se mantenga paradito. Y por ejemplo, las primeras que habían hecho, que no tienen una pesa, terminan así, ladeadas. Entonces, estos que tienen una pesa difícilmente se me va a radiar, a menos que yo lo radie. Siempre está tomando su lugar. Pues aquí concluimos, chicas, con la clase de decoración con globos. Terminen las que quieran terminarlo, las que no, lo lleven de tarea. Nos mandan su videíto, grábense o tómense fotos y mandan la foto al grupo. Ese grupo es solamente de las que ya grabaron, señora Dominga. Ya salí porque ya le salió la flor. Este grupo es solamente para las que hemos, o las que han estado tomando las clases con nosotros y pues a manera de seguir compartiendo, de que si siguen integrándose a las clases, pues siempre les vamos a estar mandando la información de todo lo que estamos, de las fechas, de los domicilios, de los tips, etc. ¡Oh! Su calabaza, sí, era para eso. Perdón, les di glue dashes, ¿verdad? Van a cortar un pedacito, ese no lo alcancé a cortar. Van a cortar un pedacito de la glue. Y se la van a poner por ahí a un ladito donde ustedes. Antes de pegarla, siempre vean dónde ustedes lo quieren poner para que vean en qué punto le van a poner. Su diploma, por favor. Es lo último. El día de Acción de Gracias, yo pienso que van a decorar muy bonito su, ahora sí que su noche de Acción de Gracias. Tienen que lucirse, chicas. Ya llevan mucho material. Pueden hacer una garland, pueden hacer centros de mesa, pueden hacer su bouquet. Ahora sí que ya llevan muchas ideas para que se luzcan. Sí.
y se den y den a conocer sus trabajos y ya la misma familia también va a saber que ya saben hacer todo eso. Y no se olviden subir sus fotos. Esto, todo lo que estamos realizando, obviamente es el tema ahorita de otoño, de Thanksgiving. Pero ustedes le pueden dar, solamente cambian colores y cambian el tema, por ejemplo, el globo. En Navidad podemos hacer algo similar, pero le vamos a poner cosas navideñas. Ya ustedes ya tienen el conocimiento, ahora ustedes echen a volar su imaginación. ¿Dónde está la que ya también iba? Ya no se quiere ir. Miren qué bonito el girasol. Tengo mi feeling, están esperando. A ver, tu ardilla, que es zorrito, ¿verdad? Ahí está con Adriana. Muy bonitos. Si quieres, algo de estos para el diploma. A ver, espérenme que ya vienen con los diplomas. Chicas, no, vénganse.